Buenas noches. Buenas noches. Wow. ¿Yo te he visto antes o no te he visto antes? Nunca. No, no, creo no. Que no. No. Okay. ¿Y yo? No. ¿Y yo? No lo puedo creer que lo estoy viendo. No, no. Es mucho, es muchísimo. Wow. Ah. Che, ¿cómo te llamas? Patricio. Como Patricio mi hermano, Mario. Que le mandamos este saludito. Patricio. ¿Cuántos años tenés, Patricio? 30, cumplí este año. Maravilloso. ¿La rompiste? Sí. Muchas gracias. La rompiste. Yo, en lo personal, si me permite Sole empezar. Sí, claro. No me di vuelta porque, bueno, hay que armar un equipo y uno tiene ahí como colores de voces y tiene que estar como atento a lo que eligen, más allá de que nos guste mucho la performance. Y me pasó un poco eso. Hubiera apretado 32 veces porque lo hacías muy lindo. Tenés una voz preciosa. Sí, así que, gracias. Pato, rock. Te felicito muchas mucho. Gracias, nos pasó exactamente lo mismo. Sí. A nosotros nos pasó... Exactamente lo mismo, mi hermano. Mereces estar aquí. Qué felicidad que estés en el equipo de la Sole. Que vamos a poder verte a diario cantar, hermano, porque la verdad es que lo disfruté muchísimo desde que arrancaste. Y qué felicidad, Sole. La verdad es que yo estoy feliz. Estoy feliz porque no me di vuelta ni por la canción ni nada. Me gustó tu timbre vocal, me encantó. Espectacular. O sea, no reparé en otra cosa que en tu voz. Cuando escuché, dije, casi es que apretó al principio. Bien al principio y después dije, no, bueno, cautela. Cautela, pero realmente, y después cuando te vi, tu manera de pararte en el escenario, se nota que cantás hace mucho tiempo, porque tenés una, como que hay técnica, y eso es lo que yo logré sí, sí, ver. Sí, trato de sacar toda la timidez cuando estoy acá arriba, pero en realidad soy hiper tímido. No, pero no me refería a tu forma de ser, sino a la manera en que cantabas. Ah, sí, de chico. A que hay técnica vocal, eso sí. Es lo que digo, sí, sí. Después eso, con el tiempo lo vamos a ir, ¿no? Acá se te va a ir la timidez, vas a ver que... Esperemos, ojalá. Sí, tenemos unos coaches divinos, nosotros mismos te vamos a ir sacando de ese hecho, lugar. Él canta como con la soltura de un profesional, o sea. Sí. Por eso, cuando, ¿viste? Cuando la voz viene como de acá atrás, así. Sí, y, sí, súper así colocada. Te vi. Muchas gracias. No, impecable. Yo te voy a saludar, no sé, ¿querés decirle algo? Sí, que porque yo no di vuelta porque no lo sé. Porque no lo sé. O sea, ¿qué te puedo yo decir? Mete uno la pata. Pero lo bueno de todo esto es que estás dentro del programa. Sí, y sí. Que hay una instancia más adelante que probablemente cualquiera de nosotros te pueda robar del equipo de Sol. Lo dudo. Lo dudo. Qué bienvenido. Te guste o no te guste, estás en mi equipo. Gracias. Bienvenido. Espectacular, de verdad. Me encantó. Eso es hermoso. Gracias. Vamos, Patricio. Buena es. Felicidades. Hey, qué muy bien. Bueno. Sí, muy qué bien. Buena vibra que tiene. Sí. Re buena vibra. Qué bueno, qué bueno no poder no pelear, ¿no? Es lo más, uno descansa. Ay. Sí. Ay, qué bueno. Vamos, vamos, vamos.
Patricio. Por fin. Marley, ¿qué tal? Hola, Marley. ¿Todo bien? Bien. Qué emoción. Un poco, un poco. Pero qué emoción, qué linda voz que tenés. Muchas gracias. Sé lo que era tu mamá, tu papá. Estás más nervioso que vos. Me imagino. Estoy recién sacando todos los nervios. ¿Caíste que entraste? No, creo que no. Yo voy a caer más tarde. ¿En un rato te vas a dar cuenta de lo que pasó? En el auto, creo que voy a hacer. Bueno, eso es lo importante, que estás dentro del programa, así que vamos a tener la oportunidad de seguir escuchándote. Muchas gracias, mamá. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Un gusto. No hay nada más lindo en este programa que apretar el botón y ser la única silla que se da vuelta. Y sobre todo cuando lo apretás tan convencida, porque cuando Patricio cantó, demoré solo un poco porque la experiencia de otras voces y de saber que falta un montón de gente para elegir me permite a mí entender que, bueno, tengo que domar un poco el caballo de la ansiedad, ¿no? Porque sé que todas las voces son muy buenas. Ahora este pibe la rompe. Este pibe es como una voz aterciopelada que siento que incluso puede cantar otras cosas que las que cantó. Y para mí fue como un placer decir, bueno, ya sé que aprieto el botón. Rogué que nadie se dé vuelta durante la performance. Lo logré, no sé si fue mi energía o qué. Y después dije, bueno, no lo puedo creer. Mirá para los costados y dije, a nadie, yo solita. ¿Viste cuando decís, qué bueno, no hay que pelear? Está bueno no pelear a veces. Yo siento que eso es... como por lo menos un descansito, ¿viste? Y después volver a cobrar energías para pelear todo lo que se viene.